Las cenizas de su hermana descansan para siempre en esta urna. Se llamaba Guadalupe Cholico Pérez y falleció a los 59 años de edad, víctima de lupus. Ella murió el 19 de septiembre del 2003. Antes de partir, elaboró su testamento. Poco les entiendo, pero ella me dijo que en el testamento estaba que la casa era de lo que todo lo que tenía la casita, lo que ella tenía era para mi tía y para mí. Su tía se llama Concepción Pérez Rosales. Ambas mujeres habitan solas el inmueble. Sin embargo, ellas desconocen el estado legal de la casa que se pagaba a través de un crédito de vivienda. Tampoco saben cómo retirar el dinero del Afore. Nos hace mucha falta porque no tenemos ni un 5. Por falta de conocimiento y de dinero, no pueden moverse para aclarar sus dudas, lo que las tiene sumergidas en un círculo vicioso. Me dicen que vaya a tal parte y todo, pues, pero tengo que pagar carro y no tenemos para pagar carro. Y yo no sé ir a donde me dicen. Como si no bastara, con sus escasos ahorros contrataron los servicios de un abogado a quien señalan como Carlos Nonato García. Me pidió primero 3.500 y luego después otros 2.000 pesos. Aparte, lo que me cobró el carro, 600 pesos para ir a llevárselos a donde él me dijo. Defraudadas y golpeadas en su economía, las mujeres de la tercera edad no tienen ni idea cómo dar el primer paso para salir de un agujero que cada vez se torna más oscuro. Con imágenes de Yuridia Miguel para AQC, reportó Alfonso Vargas Torres.